Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Aquí estamos con Danny. Danny, hello, how are you? Hey, how you doing, Gordon? Yeah, I'm really well. What about yourself? Pretty good. I'm happy to be back. That's the big news. Right. And tell us your big news. so I'm back. I'm back in Madrid. Yeah. Okay. How long were you? Because you've been in California, yeah? Yeah, I was in Los Angeles for 9 years. Yeah. 9 years. Okay. Obviously visiting, but yeah, essentially living there. Sure. And you were pursuing, you teach Spanish, you're a Spanish teacher, but you were also pursuing your acting career as well, weren't you? That's right. That's the whole reason I left in the first place. It's kind of a cliche, but I went to Hollywood to pursue my dreams, you know? Absolutely. And I did, and I did pursue and achieve some of those dreams, but I think now more opportunities could come my way in Madrid. And that's part of the reason why I came back, and for my family, of course. Well, absolutely. You know, 9 years is a long time, and it's nice to be back with family sometimes as well, isn't it? Yeah. Yeah. So Danny, before, I mean, you've been working with Lightspeed Spanish for quite a while now, a few years now, I think. Yeah. Yeah. I think three, maybe. 3 years. Yeah. But because of the timing, the horario, I can't think of timetable, whatever it is, in California, it was a bit difficult for people to find a slot with you. Mm-hmm. So the reason that we're doing this interview today is just to let you know that if you are looking for, we have three teachers now that are working. Well, we have four. We have also the teacher in Mexico, but here in Spain, we have Ana, Blanca, and Danny now here in Spain. Anna and Blanca are pretty much getting near the top, getting near, they don't have any more space. Mm-hmm. So it's great that Danny's here because we get a lot of requests for lessons. So if you would like to have some lessons with Danny, then all you need to do is send me an email, yeah? And I'll forward that on to Danny, yeah? Bueno, Danny, hablamos un poco en español, ¿no? Ah, bueno, sí, cambiamos si quieres, sí. Oye, yo sé que hemos hablado de eso antes, pero ¿eres bilingüe? Porque tus padres... Mi madre es de California. Ella nació ahí, hizo la universidad y todo, y vino a España en un viaje de la universidad y conoció a mi padre. Entonces, pues, ahí el resto es historia, ¿no? Mm. Y mi padre es español. Entonces, yo nací y crecí en Madrid. Y bueno, lo que he dicho antes en inglés, que acabo de pasar 9 años en California, en Los Ángeles. Sí. ¿Y tú ibas a un cole bilingüe o a un cole español? No, un cole normal. Lo que pasa es que mi madre creo que hizo bastante buen trabajo en hablarnos en inglés, y cuando íbamos a visitar a mis abuelos en California, pues íbamos a la escuela de verano, summer school, sabes que todo era en inglés, y mis abuelos no hablaban español, entonces todo era en inglés. Así que lo hicieron bastante bien de darnos la influencia de ambos idiomas. Qué bien. Y una pregunta, ¿cómo te ha ayudado eso, ser bilingüe en la vida? Pues mucho, la verdad. La primera ayuda fue poder ver películas en versión original, que ya sabes que me encanta, no puedo verlas ya dobladas, lo siento por los actores de doblaje, y yo he hecho doblaje también, pero hay que ver las películas en versión original y las series. Y luego, pues obviamente a nivel de posibilidad de trabajos. Claro. Porque yo, incluso siendo adolescente, pues les ayudaba a los vecinos con sus tareas de inglés, porque yo tenía mejor, y mi hermana también, teníamos mejor nivel de inglés. Y claro, en Estados Unidos, pues dando español, o sea que... Qué bien, qué bien. ¿Y tú notas un cambio? Por ejemplo, un amigo me dijo, yo estaba hablando con él en inglés, luego Cynthia me llamó y empecé a hablar en español, y él, ha cambiado tu personalidad. Sí. ¿Tú notas un cambio cuando haces el code switching, no? No sé, es una buena pregunta. Creo que noto más el cambio cuando oigo a otras personas. En mí mismo no lo noto, porque claro, no puedo ser objetivo conmigo mismo tanto. Sí.
pero sí que pues con mis estudiantes que hablamos en inglés, en español, a veces noto que el inglés suena como más serio, ¿no? Por lo menos el inglés americano. Uh-huh. Y el español pues un poco más, no sé, más expresivo quizás. Sí. Ajá. Pero no sé, es que depende también el contexto, porque los americanos también tienen una tonalidad muy que va arriba y abajo, ¿sabes? Sí. Muy goofy en ese sentido, ellos lo admiten. O sea que claro. Sí, es interesante las diferencias. Sí, la tonalidad en sí es muy, 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 muy distinta. Sí. Noto sí. Que, por ejemplo, una mujer española uh-huh. tiene la misma tonalidad que un hombre inglés. Más o menos. Ah, ajá, sí. Sí, y una mujer inglesa tiene la misma tonalidad que un hombre americano. O sea, como comparten ese rango de tonalidad. Sí, es no lo había pensado, pero sí, es muy, muy interesante. Yo recuerdo cuando era pequeño y pasábamos el verano en California, que cuando llegábamos a Barajas, a Madrid, y oía a todos los españoles, parecía que estaban como enfadados o algo así. El tono es como muy, un poco agresivo, ¿no? Pero es como hablan. Sí, sí, sí. Sí, sí, una chica que nos ayuda a veces en casa, ella es de Colombia y dice que cuando llegó pensaba que todo el mundo estaba discutiendo todo el rato, ¿no? Sí, sí, perdona, que es que ha habido un ruido ahí, le he puesto en mute. Sí. Ah, vale. Pero sí, creo que la tonalidad de los colombianos y muchos sudamericanos en general es un poco más cantadita. Sí. Uh-huh. Y el español es más, más plano en ese sentido, más seco. Sí, sí. Yo recuerdo cuando conocí a Cintia uh-huh. y yo había venido de México, de pasar viví 2 años allí. Y tenía la costumbre de escuchar esa melodía de mexicana de... ¿sí? Y luego Cintia me estaba hablando y yo, ¡qué tonalidad, qué fuerza, qué fuerza! Y sí. me asustaba un poco la fuerza de su manera de hablar. Pero ahora para mí es normal y cuando escucho el otro acento es más como... Sí. Un poco... sí. Aunque también, perdona, ¿oyes el ruido de fondo? ¿O me puedo cambiar? Pero no molesta. Perdona. Es que, bueno, no sé qué están haciendo. Sí, pero aunque el español de España, aunque suene un poco así como estamos diciendo, también es cercano. Tiene una cierta cercanía que me gusta. Sí. Sí. Mira, yo soy inglés, aquí en Inglaterra podemos hablar, pero no solemos tocarnos al hablar, ¿sabéis? El uno al otro. Sí, claro. Aquí en España, en una conversación, te van a tocar. Te van a... ¿sabes? Todo el rato, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Sí, viene de un deseo de comunicar de forma positiva, amable. Es como un cariño, no sé. Sí, y para que escuches, ¿no? Es como, sí. Mírame sí. A mí. Sí, sí, sí. Sí. Qué bien. Bueno, perfecto. Okay, so Danny, well, listen, thank you very much for coming to spend a bit of time with us. Yeah. And as I say, if anybody's interested in having lessons with Danny online, obviously, unless you live in Madrid, but all you have to do is send me an email and I'll pass it straight on to Danny and then Danny can talk to you about his timetable, yeah, and how he can help you. Okay, other than that, anything else, Danny, that you want to say before we end the chat? No. Happy to be here. Happy to meet all of you. And that's it. I'm looking forward to meeting you. Thanks for having me. Super. Okay, Danny. Okay, pues. Okay. Hasta luego. Bye. Adios. Adios.